Ya mismo vamos a nuestra próxima sección. Adelante, Chirusa. Mirame que me, la Chirusa dijo. Yo soy la Chirusa. Perdóname. Sí, a vos, Chirusa. ¿Te pasa algo? No, lo que pasa es que es alucinante. Realmente espectacular. Hoy vamos a hablar de muchísimas cartas que recibimos. Todos los días recibimos enormidades de cartas que leemos, pero no tenemos tiempo de contestar realmente. No me digas que tenía que hablar de las cartas porque no leí ninguna. ¿Que a alguien le cortaron la cabeza? Pero a mí, el tiempo. Para mañana frío, algo nublado, 70% de posibilidades de chapar. ¿Qué tiempo me decís vos? Perdóname, estoy re perdida. Espectacular. Preparada mental. No, es Rudibelsky, psicólogo, ¿no es cierto? Totalmente. Alucinante, espectacular realmente. No, lo que pasa es que antes no la presenté porque no entendía. ¿Qué decimos? No sé. ¿Qué decimos? No sé, no sabía que teníamos que hablar juntas. Decimos, estás en cualquiera. Alucinante, realmente. Ahora contanos un poco de qué vamos a hablar hoy. Bueno, mira, podríamos decir que lo que vamos a ver son unas escenas de seducción, pero decimos, ¿qué decimos? Ay, no sé, a mí no me preguntes, please, porque hoy no es mi día. Vamos a las imágenes, señor director. Pasó algo que intentaba, pero que no podía recuperar. Viera que se queda. ¿Qué duda en qué resta? Protesta. Decimos. A la profesora Cruz. Decimos hasta mañana. No. Decimos. Otra vez no pasa naranja. Ah, no, un momentito. Pará un poquito. Lo único que falta es que vos me digas a mí que no pasa nada. Pero ¿qué querés que pase? A ver. Bueno, yo podría decirte que querría que pasara un tren. Pero no me gustaría tener la cámara en el andén. Claro, no te hagas la tonta, porque vos sabés perfectamente de qué te hablo. ¿Qué querés que pase si estás comiendo, vestida, mirando televisión, fumando? Pero por favor. Bueno, podemos decir, decimos. ¿Qué sé yo qué decimos? Incomunicación. No. Injusticia. Totalmente. Porque si bien, un poco es cierto, si yo estoy vestida, un poco como para que vos. Me desvistas. Y si bien fumo es porque estoy nerviosa. Y si miro televisión es un poco porque estoy... Me quiero tranquilizar, ¿no? Bueno, está bien, tenés razón. Pero ¿me puedes decir por qué comes naranja en la cama? Bueno, mira, yo podría decirte que como naranja para estar más sana. Ajá. Un poco de pronto como porque no hay banana. Pero no, como naranja porque se me canta. Bueno, está bien. Dejemos esto, ¿eh? Disculpame. Vení, dame un besito. Ven. No, decimos, no tengo ganas. Ah, decimos, me duele la cabeza. No, decimos, tenés una baranda ajo que no se va a dar.